Y estamos con Martín Fernández. Martín Fernández es de Interamerican, una empresa muy importante en Argentina con desarrollo de productos turísticos. Y en este caso nos va a llevar a conocer anguila, en inglés anguila, pero vamos a hablar en castellano. Bienvenido a Compartiendo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y sí, bueno, les voy a contar un poco de anguila, como decimos en las presentaciones. Anguila es una de esas, para empezar, bueno, es un territorio británico de ultramar, es una isla. Que pertenece al gobierno británico. Exactamente, correcto. Sí, sí. Que está en el medio del Caribe, es como la perla del Caribe. Está muy cerca de San Martín. Claro. Sí. De hecho, los vuelos llegan hasta San Martín y de ahí podés tomarte o una avioneta y estás en 7 minutos por reloj. O si no, tenés un servicio de... Hay un ferry público, sí, y hay servicios privados también. Exacto. Y tardás unos 20 minutos, 25 minutos, sí, sí. O sea, es muy accesible ir de San Martín hasta Anguila. O sea, que es un destino que permite a lo mejor utilizar unos días en San Martín y unos días, ¿por qué no?, en Anguila. En Anguila, exactamente, sí. Perfecto. La particularidad que tiene Anguila es que es una isla, bueno, de esos lugares paradisíacos donde te tienen que despegar para volverte a meter en el avión, porque realmente te querés quedar a vivir ahí. Anguila es un destino para descansar, para recorrer, para caminar, para disfrutar del mar, de las playas, tiene unas playas increíbles. Naturaleza viva. Naturaleza viva. De hecho, si vos ves la bandera de Anguila, bueno, tiene en pequeño la bandera británica, porque es un territorio británico de ultramar, y tiene dos delfines cruzados también. Porque la fauna marítima que tiene Anguila es impresionante. Te podés cruzar con los delfines, con las tortugas, con las langostas, con los peces, ¿no? Anguila justamente es un destino que invita a recorrerlo. Y lo puedes recorrer caminando. Todas las playas son públicas, que eso es un dato muy, muy importante. O sea, puedes recorrer la totalidad de la isla tranquilamente. La podés recorrer si te gusta caminar. De hecho, Anguila tiene esta forma, ¿no? Es como achatada y alargada. Y de costa a costa hay 5 kilómetros. Así que bien podrías cruzar Anguila caminando tranquilamente. También es una isla bastante plana, así que si te gusta andar en bicicleta, también la puedes recorrer en bici. De hecho, los extremos más largos de Anguila son 25 kilómetros. O sea que para alguien que anda en bicicleta, 25 kilómetros no es mucho. Y bueno, las características que tiene Anguila, además de estas playas increíbles que... Te digo, tiene una oferta hotelera muy amplia, muy variada, que va desde el super lujo, desde los mejores hoteles increíbles, o las villas donde podés alquilar una casa con piscina, con terraza privada, hasta con servicio de mayordomo. Claro. Sí, sí, sí. Les podés mandar un mail con la compra del supermercado, así cuando vos llegás ya tenés todo en la heladera, todo preparado, ¿no? Esa cosa de llegar y está todo impecable, todo listo. Así que si querés hacer un viaje así de ultra lujo, Anguila es un destino muy apropiado. Pero también tiene otras opciones, ¿no? Tenés hoteles que son más modestos, más tranquilos, más chicos. También tenés los grandes hoteles, tenés los hoteles boutique. Y también tenés hoteles que son más económicos. O sea que Anguila se puede adaptar a todos los presupuestos. De hecho, tiene una oferta gastronómica también muy buena, la comida de Anguila, la gastronomía de Anguila realmente es muy interesante. Mucha langosta, obviamente. Claro. Sí, Anguila es un destino donde podés comer langosta sin tener que sacrificar tanto dinero. Si bien no es un plato barato. Claro, es un plato en realidad tradicional gastronómico del lugar. Claro, sí, sí. Entonces, si bien no es algo barato, es relativamente accesible. Y podés comer en unos super restaurantes outdoor con chefs ultra reconocidos. Y también tenés los bares de playa, que son unos lugares encantadores, porque te sentás ahí y podés comer pescado, carne, mariscos, langosta, a un precio más económico, mientras escuchás una buena música, ¿no? O sea que es un lugar, diríamos, paradisíaco, pero ambivalente, que permite aquel que quiere usufructuar lo máximo o aquel que quiere ir modestamente a un lugar donde esté bien atendido y tenga su gastronomía del lugar. Exactamente, sí. Como que hay varias anguilas posibles, ¿no? Está.
Sí, sí. ¿Cómo se llega a Anguila? Porque mucha gente preguntará ahí, pero ¿cómo llego? ¿Cuál sería la vía para llegar, lógicamente, en buen término, a Anguila? Mira, podés llegar desde Sudamérica, Pascón Copa hasta Panamá. Panamá. Y de ahí a San Martín. Correcto. Y de San Martín tendrías o aéreo o marítimo. Claro, que en marítimo son 25 minutos. O sea, correcto. Que, sí, y además es un lindo viaje. Correcto. ¿No? O sea que entonces, en cierta forma, el hecho de conectar San Martín con Anguila sería quizás una posibilidad de 7 noches, estar 2 o 3 en una y 3 o 4 en otro. Sería sí, un... Sí. Aparte la conexión a través de los ferries realmente es muy buena, el servicio público funciona muy bien. Hay en total 11 servicios por día que empiezan a las 7 y media de la mañana hasta las 7 y pico de la tarde. O sea que siempre tenés un ferry que sale. Uh-huh. Y también podés llegar a Anguila desde Miami. Ajá. Sí, haces Miami-San Martín. Miami-San Martín. Claro. Perfecto. Para el caso de Miami tenés que tener en cuenta que precisas visa. Tenés que necesitar la visa, por supuesto. Sí, sí, sí. Que ese sería para algunos un impedimento. Bueno, realmente es un destino que con las imágenes que van a acompañar esta nota crea expectativas como para poder disfrutar el turismo en palabra mayor, ¿no es cierto? Sí, exactamente, porque podés tener un día muy lindo de playa, después comer en los barcitos de la playa, y a la noche, si te gusta la música, es una isla con mucho reggae, mucha música. Sí, así. Y la temperatura promedio anda alrededor de los 27 grados aproximadamente, ¿no? Perfecto. Y la temperatura del agua ronda los 21, 20, 22 grados. Perfecto. Y abril y mayo es la estación más seca. Claro, porque después viene época más húmeda de hasta septiembre aproximadamente, ¿no? Y septiembre y octubre son los meses más húmedos, los meses donde llueve. Uh-huh. Pero de todas formas, no es que llueve todo el día en Anguila. No. Sí, llueve un rato, sale el sol. O sea que podés ir también en septiembre y en octubre. Uh-huh. Sí, a lo mejor... Hay algún chaparrón, pero la playa siempre está disponible ahí. Sí, sí, sí. Bueno, te agradezco que hayas estado llevándonos, por lo menos en imágenes, a un lugar tan bello como Anguila. Bueno, y espero que los visiten y los esperamos en el destino. Muy bien, muchas gracias. Y nosotros seguimos con ustedes disfrutando todo el turismo del mundo.